¿Qué tal mi familia? ¿Cómo están ustedes? Esta es Migdalia de En Familia. Una nueva edición para ustedes, espero que disfruten. El verano está súper caliente y nosotros también. Y llegamos para quedarnos. Y quédate con nosotros en la pantalla, chica, porque estamos en Mi Casita Barbecue. Un restaurante familiar donde podrás degustar una auténtica comida cubana. Abierto para el desayuno desde las 7 de la mañana con especiales de almuerzo. La especialidad de la casa, pollo asado, arroz con gris, yuca al mojo, costillas, pescado, maduros, sopas, sándwiches de todas clases y el mejor café que te puedas tomar en toda la Florida Central. Servicio de catering disponible, además, postres, frappés y jugos naturales. Mi Casita Barbecue, localizado en el 321 South John Young Parkway en Kissimmee. Teléfono 407-944-3360. Cerrados los domingos. 407-944-3360. Donde comer es un placer. Mi Casita Barbecue. Hola, soy Tony Soto en el programa En Familia, donde tendremos un reto en el cual consiste de medir tu nivel de grasa y agua corporal en el organismo. Trabajaremos masa muscular, comprensión física y también tu metabolismo basal y edad metabólica, masa ósea, nivel de grasa visceral, alimentación, nutrición, ejercicios y cardio. ¿Tú te atreves? Yo me atrevo. Entre ellos estaremos trabajando varios músculos de nuestro cuerpo. Comenzaremos con el músculo de la espalda. Vamos a estar trabajando con polea y barra. Como pueden ver en la pantalla, es bien importante el agarre de la barra. Vamos a apretar bien los puños y vamos a llevar la barra hacia el pecho, haciendo repeticiones de 10, 12 y 15 repeticiones por cada segmento. A continuación, tendremos otro ejercicio. En este ejercicio vamos a estar trabajando las piernas, bien importante porque son las que sostienen todo nuestro cuerpo. Vamos a estar trabajando lo que se llama los leg press. Vamos a estar presionando la pierna hacia el frente, siempre teniendo en cuenta que la posición de espalda debe estar completamente recta en el banco. Como pueden ver, estamos todo el tiempo agarrándonos bien de las manos, en la parte donde van las manos. Y la espalda, bien importante, que esté completamente derecha y presionando el peso hacia afuera y contrayéndolo nuevamente, así como están viendo en la pantalla. Y seguimos, mi gente linda, aquí vamos a estar trabajando lo que son los bíceps o biceps en inglés. Este ejercicio es bien importante y tenemos que prestar mucha atención en el brazo. El brazo, como pueden ver en pantalla, totalmente vertical y el movimiento va a ser con el antebrazo, recordando siempre mantener la muñeca recta y apretada. Una vez haga el movimiento hacia arriba, apretar bien el músculo, el bíceps, para que sea bien trabajado. Y vamos a estar haciendo repeticiones alternas de 10 y 12 repeticiones. Entre varios ejercicios que vamos a estar trabajando, uno de ellos, y bien importante, es trabajar el área abdominal. En esta ocasión vamos a estar trabajando en el bench o el banco inclinado. Vamos a estar trabajando con una bola medicinal o balón medicinal de 2.5 libras en adelante, no más de 5 libras, utilizándolo siempre como punto focal y apretándolo, bajando hacia atrás y hacia el frente con repeticiones de 15, 18, 20 y hasta 25 repeticiones, como pueden ver en pantalla. Gente bella, lo mejor que he inventado es el balón medicinal. ¿Por qué? Porque nos evita las lesiones y trabajamos mucho más cómodo sin tener lesiones en la espalda. Como pueden ver aquí, vamos a trabajar los crunch, donde vamos a estar apretando el área abdominal completamente, trabajando completamente el six pack. Así como pueden ver en la pantalla, vamos a hacer repeticiones 20, 25 o hasta donde su cuerpo le permita. A continuación pueden ver qué fácil es hacerlo así. Seguimos, mi gente, con el balón medicinal. Ese es de los más favoritos míos, es de los más favoritos. En esta ocasión vamos a trabajar un músculo que a ustedes, las damas, les encanta mucho trabajar, y este son
estos son los glúteos. Mi gente, como pueden ver en pantalla, nos vamos a ir lay down, boca abajo, sobre la bola medicinal, y bien importante sujetarnos y tener el balance con la bola, porque es un ejercicio que tiene sus truquitos, pero como pueden ver, vamos a estar alternando las piernas, subiéndola hacia arriba, derecho primero. No me hagan todavía la curva. Derecho primero, vamos a repetir aproximadamente como unas 10, 12, 15 repeticiones, como está viendo ahí en pantalla. Y luego, con la pierna doblada, seguimos hacia arriba, señalando hacia el cielo con el pie. Un poquito difícil, pero yo sé que usted lo puede hacer. Salsa ochentosa, la cura la tengo, oh, romántica, que locura enamorarme yo, Latino 99 FM, pura salsa, sonido digital. Sigue nuestros pasos a través de nuestras páginas de Facebook e Instagram, donde celebramos los mejores momentos de la salsa y escuchas la salsa que a ti te gusta en nuestras aplicaciones Android, iPhone y en nuestra página web latino99.com. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en familia y aquí nada más y nada menos que en el Parque Las Américas, en la hermosa ciudad de Orlando, un parque donde usted puede venir con su familia a hacer ejercicio, hacer barbecue, a jugar dominó y hasta entrenar, pero nada más y nada menos que en la compañía de nuestro comisionado, el distrito número 2, Tony Ortiz. Buenas tardes, comisionado. Buenas tardes y gracias por estar en el programa. En familia, estamos en familia. Qué chévere. Tony, mira, me encantaría comunicarle a nuestra audiencia que nos está escuchando una información bien importante que tú estabas conversando conmigo. Cuéntame qué está pasando. Yo sé que llevas 12 años trabajando ya en la ciudad de Orlando y poco a poco has hecho unas grandes cosas para nuestra comunidad, que es bien importante. Has hecho un movimiento y tuviste la oportunidad de trabajar como comisionado para nuestra comunidad. Tienes la oportunidad en este momento. Me estabas hablando de varios programas que me encantaron. Hay una cantidad infinita de beneficios, de orientación, de información para usted, para ti, para mí y para nuestra comunidad. Hay programas para jóvenes, hay programas para personas de tercera edad, hay una academia de preparación y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar primero de los programas que hay para los jóvenes de nuestra comunidad, Tony. Pues fíjate que nosotros, una de las cosas de las cuales estamos muy, pero muy orgullosos de nuestros centros comunitarios, porque nuestros centros comunitarios abarcan y mantienen a nuestros jóvenes bien ocupados. Tenemos el Englewood Center, Dover Shores, alrededor de la ciudad tenemos alrededor de 17 diferentes centros. Y esto mantiene a nuestros jóvenes ocupados. Tenemos programas de baloncesto, de béisbol, de fútbol, pero aún más tenemos unos programas que son aún más dedicados para nuestros jóvenes, que uno de ellos es el PKC, Paramore Kids Zone, en la zona de Paramore. Tenemos el After School All Stars Program. Para aquellos que posiblemente se acuerden, hace unos años atrás era el programa de Inner City Games, que el gobernador Arnold Schwarzenegger empezó hace muchos años atrás. Este programa ha evolucionado y mantiene a nuestros jóvenes, especialmente los jóvenes que están en la escuela intermedia, los mantiene bien ocupados por las mañanas cuando llegan a la escuela. Hay un grupo de personas asignadas para ayudarlos con tareas educativas, académicas. Después estos jóvenes atienden sus clases y cuando terminan, al final del día, ellos continúan con el programa hasta la hora cuando vengan. Que mantenerlos ocupados. Exacto. Esto ha hecho que el cambio en cuestión a incidencia criminal en la ciudad de Orlando haya cambiado increíblemente, porque mantiene a estos jóvenes ocupados, entonces no te los encuentras por las calles buscando qué hacer. Claro. Este programa ha sido muy exitoso y sigue creciendo, tanto así que hemos también tomado una población que está hoy día, muchos de ellos están lo que le llamamos homeless, especialmente los que han llegado, y estamos ayudando en colaboración con el Orange County. Me parece excelente. Aquí abajo en pantalla ustedes van a poder ver el número de teléfono para las personas que necesiten información o quieran ser parte del programa de capacitación de jóvenes. El ayuda de aquí de la ciudad de Orlando, la maravillosa y bella ciudad de Orlando. Ok, vamos a hablar ahora un momento sobre, explícame brevemente sobre el programa. Los programas que hay disponibles para las personas de la tercera edad, señores, los que mucha gente desafortunadamente abandonamos. Cuéntame. Pues fíjate que para eso, ahora digo yo, esos son los que más ha llegado el corazón. Es el más que te gusta. Sí, porque estas son las personas que han hecho esta nación, la supernación, que sí, señor. Que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, que pasaron por las crisis de los 30, otros que estuvieron en Vietnam.
y muchas veces lo que hacemos es que los apartamos, según siguen envejeciendo, los apartamos, y ahí es que cometemos un gran error, porque hay gran sabiduría. Hay una persona anónimo que decía que cada persona de la tercera edad, en cada persona de la tercera edad hay una biblioteca, y eso es muy cierto. Entonces tenemos, en adición a tener ciertos programas para ayudarlos, por ejemplo, aquellos que son de bajos ingresos, para ayudarlos con sus casitas, para prepararlas, también tenemos programas en nuestros recintos comunitarios, en nuestros centros comunitarios, donde ellos vienen y pasan la mañana y se les da almuerzo, hay transportación, claro. Tristemente hay que calificar para esto, ¿no? Pero en adición tenemos un programa que es muy, pero muy importante, que me encantaría que la mayoría de nuestra comunidad se entere, que es un programa que se llama Seniors versus Crimes. Tenemos muchas personas de la tercera edad que son víctimas. ¿Del fraude? Del fraude. Muchas veces entre la misma familia, de abusos. Entonces este programa que trabaja con la Fiscalía General del Estado, trabaja para ayudar a nuestras personas de la tercera edad para fiscalizar, para buscar, asegurarnos de que no sean nuestras personas de la tercera edad víctimas a él. Imagino que para este programa, tanto los ciudadanos de la tercera edad como los familiares también pueden acudir al número de teléfono que está aquí en pantalla para ayuda. Y tercera y última pregunta, Tony, hablemos un poco de la Academia de Capacitación. Un gran orgullo, tenemos el equipo en nuestra oficina y te digo que tenemos un gran equipo. Felipe Gutiérrez, Megan Shaver, Lauri Campos, que yo a muchos le digo, es mi jefa, es ayudante, y el oficial Sánchez, un equipo que trabaja. Hacemos una academia de capacitación, son dos al año, una en inglés y una en español. Y lo que buscamos es, como bien dije, una en inglés, una en español. ¿Para qué fecha hacen la de español? La de español en más o menos alrededor de septiembre. Septiembre. Por 9 semanas. Hay que hacer matrícula, me imagino que un poco antes. Se llama aquí, se llama a la oficina, el número 407-246-2899. Está aquí en pantalla el número, señores, pueden verlo. Las personas que necesiten, disculpa Tony, que necesiten información de capacitación gubernamental para entender, y muchas veces nosotros no entendemos, yo soy una de ellas, debo admitirlo, no entendemos cómo funciona el gobierno, entonces nos perdemos una información importante, porque mientras más usted conoce, menos perdido está. Tony, continúa. No, y lo más interesante es que no estamos hablando del gobierno local nada más, hablamos del gobierno federal, el estatal, el condado. Nosotros los latinos, la mayoría de nosotros los latinos e hispanos, venimos de países donde no hay el sistema de condados. Ajá. Entonces, y también venimos de gobiernos centralizados. Aquí en los Estados Unidos el gobierno es descentralizado. Tenemos el sistema de las municipalidades, el sistema escolar que trabaja aparte, no es parte del sistema. O sea, aunque todos trabajamos juntos, la ciudad, el condado, está el estado. Una junta escolar aparte. Se habla del sistema judicial, del tasador de impuestos, del tax collector. O sea, entramos en lo que es la vivienda. Entramos en lo que es código, o sea, todo lo que tiene que ver con el gobierno, a todos los niveles. Interesantísimo. Mientras más educado usted esté, mejores decisiones va a tomar, ¿ok? Tony, me parece extraordinario. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por recibirnos aquí en este hermoso lugar, en esta preciosa mañana, que está soleada, está muy bonita en nuestro hermoso estado de la Florida. Tenemos los aviones por aquí transitando arriba de nosotros, pero estamos en familia, señores. Así que no te lo pierdas, hay servicios, hay ayuda y hay información para el ciudadano. No ande perdido. Miren los números de teléfono que están aquí. A cualquiera de ustedes puede llamar. Y aquí con nosotros hoy, el comisionado Tony Ortiz. Muchas gracias, Tony. Gracias. Que tengas muy buen día. Gracias. ¿Qué tal? Y de regreso aquí en familia. Olé. Tony Soto me trae loca porque quiere acomodar un lugar que me quite la ropa, que me ponga en zumba con él. No, señor, yo no vine para eso. Yo estoy viejita para eso. Quédate con nosotros con las locuras de Jonathan Cotán y Marisabel hablando de tu casa. ¿Me la compra o te la vendo? ¿Ok? Estamos en familia. Quédate conmigo. Familia, donde te vamos a orientar sobre cómo adquirir tu casita. Saludos, soy
hoy estamos aquí en familia. Mi nombre es María Báez de Luxury Realty y hoy les vamos a mostrar una comunidad que está espectacular en el área de San Cloud. Hoy con nosotros tenemos a Patty Romero de Hanover Lakes, donde nos va a indicar cuáles son las amenidades que tenemos en la comunidad. ¿Qué es lo que ofrece Hanover Lakes? Hola, Patty. Hola, María. Buenas tardes. Gracias por venir. En esta urbanización o proyecto estamos ofreciendo casas muy bellas que van a tener acceso a lagos. Son la cadena de Alligator Chain, que tiene 6 lagos. Sí. Y es lo que es único aquí, ¿verdad? En St. Cloud. Muy bien ubicada también cerca de todo lo que viene siendo el aeropuerto, Merco City, todo eso. Y las casas comienzan aquí en 260 mil. Vamos a tener una piscina muy bonita en el proyecto y también vamos a tener casas que no tienen que estar necesariamente en el lago, pero tienen el acceso, y otras que van a estar en el lago. Okay. Todas muy bien equipadas, muy bonitas, necesitan venir a verlas. Perfecto, y también creo que tenemos también el acceso para hacer kayaking. Sí, también. En el lago, claro. Tremendo. Paddleboat. Paddleboat, ok. Bueno, eso es lo que tenemos por ahora, pero sí, me encantaría que llamaran, se comunicaran con nosotros y que vengan para darle un tour privado sobre la comunidad. El número es el 1-888-481-8555 para hacer la cita, ¿ok? Aquí estamos para servirle y muchas gracias por su atención. Mi Casita Barbecue, un restaurante familiar donde podrás degustar una auténtica comida cubana. Abierto para el desayuno desde las 7 de la mañana con especiales de almuerzo. La especialidad de la casa, pollo asado, arroz con gris, yuca al mojo, costillas, pescado, maduros, sopas, sándwiches de todas clases y el mejor café que te puedas tomar en toda la Florida Central. Servicio de catering disponible. Además, postres, frappés y jugos naturales. Mi Casita Barbecue, localizado en el 321 South John Young Parkway en Kissimmee. Teléfono 407-944-3360. Cerrados los domingos. 407-944-3360. Donde comer es un placer. Mi Casita Barbecue. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Estamos aquí en familia. Y hoy tenemos una persona con nosotros, tenemos a Carmen Rojas, que nos va a estar contestando unas preguntas muy importantes sobre de lo que no queremos nunca hablar, sobre los gastos funerales. La primera pregunta que te voy a hacer, Carmen, dime una cosa, ¿en qué consiste la Ley de Gastos Finales Funerales de 1984? Migdalia, es muy importante conocer sobre la Ley de Gastos Finales en el estado de la Florida, porque eso le ayuda a las personas a poder ahorrar miles de dólares en un gasto funeral. Por ejemplo, la persona debe conocer que tiene unos derechos, por ejemplo, con lo del cajón o la caja. La persona puede escoger un cajón no necesariamente con la funeraria, puede ser con cualquier proveedor funeral, inclusive en cualquier compañía que venda ataúdes online lo puede hacer, y la funeraria lo tiene que aceptar. Tampoco le puede hacer cargo por el manejo de ese ataúd. Es importante que la gente sepa que cuando solicita un servicio funeral debe recibir una lista detallada de todos los servicios con los costos individualmente, para que ellos puedan elegir cuáles son los servicios que realmente necesitan, cuáles son los servicios que no deben incluirse porque no están dentro de sus consideraciones. Otra cosa importante es que una persona puede solicitar una lista por teléfono de precios, y no necesariamente tiene que dar su nombre, teléfono, dirección. O sea, la funeraria está en la obligación de entregarla. También, por ejemplo, el embalsamamiento, que en algunos estados no es obligatorio, y la persona puede, si es obligatorio, tiene que dar su consentimiento. Carmen, dime algo, ¿cuál es la importancia de prepararse para los gastos funerales? Ok, la planificación de gastos finales es muy importante para toda familia, porque ustedes saben que la gente planifica para la boda, quinceañero, cuando se van a casar, bueno, la boda, cuando van de viaje. Sin embargo, para algo tan importante como los gastos finales, que todo el mundo va a pasar por ahí, la gente no se ocupa de eso.
pero si planificas, Migdalia, puedes ahorrarte miles de dólares. ¿Por qué? Porque en el momento que ocurre la muerte, si no hay una planificación, las personas están envueltas en el dolor, usualmente no tienen la capacidad y el discernimiento para seleccionar unos servicios, no tienen la experiencia y entonces no escogen los servicios adecuados y la funeraria usualmente lo ofrece un paquete. Las personas no tienen en ese momento la forma de escoger o de comparar precios y pierden miles de dólares. ¿Sabes qué, Carmen? Dime algo. ¿Cuáles son las alternativas de una familia para prepararse a los gastos funerarios? Nosotros le podemos ofrecer una alternativa que se considera la más eficiente y de las más confiables, y es un seguro que le brinda una protección hasta $35,000. Las personas no tienen que cualificar en términos de pasar por exámenes de orina, sangre, solamente con unas preguntas sobre salud. La compañía está dispuesta a darle cubierta y puede ser una cubierta inmediata. Lo que quiere decir esto es que inmediatamente la persona efectúa su primer depósito, tiene cubierta y la protección se paga en cualquier parte del mundo. O sea, los servicios no están comprometidos por ningún proveedor funeral y el pago se hace una vez fallece la persona, 24 horas después se recibe el certificado de función. La compañía le ofrece la oportunidad de tener todo listo, solamente con una llamada queda todo resuelto. Pues muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros hoy en familia. Gracias por esa información tan valiosa y quédate con nosotros que tenemos una información bien importante para ti. Mi gente, y estamos aquí en Nazca Bar y hoy le vamos a demostrar a ver lo que está haciendo la gente aquí. Mira la presentación del party old school aquí en Tampa de Weasel G y Falo. Así que acompáñame a ver qué está pasando ahí adentro. Bueno, mi gente, nos encontramos aquí en Nazca Bar y ando con la gente encendida. Mira, hasta abajo, dale. Hasta abajo. Ellos vinieron a disfrutar el party old school de Weasel G y Falo. Oye, papi, ya que tú estás encendido ahí, ¿cómo le estás pasando? Bien duro. Con la jeva aquí, mira. Llevo 2 meses que no la saco a bailar. ¿Cuánto? Llevo 2 meses que no la saco a bailar. Caramba, qué bien. Y yo te voy a hacer una pregunta. Si un avión cruza la frontera entre Estados Unidos y Japón y se estrella, ¿dónde entierran a los sobrevivientes? A Puerto Rico, bien En Puerto Rico. ¿Por qué? Porque son una están en el medio de todo el mundo. ¡Vergüenza para el pueblo de Puerto Rico! ¡Ya, diablo! Eso no lo dije yo, lo dijo a mi cachazo ahí. Yo lo que digo es que es una porquería. Seguimos. Mi hermano. Mire mi hermano. Mi hermano, ¿cómo le está pasando? Ahí, lo más bien, ya tú sabes. ¿A quién tú viniste a ver esta noche? A Weasel G. Vuelvo y trata. Weasel G. ¿Cómo dice? Hey, mister. Puse y me tiré yo a pie propio. Oye, ¿me puedes cantar un pedacito de esas canciones de Falo, de Weasel? Me levanto todos los domingos con ganas de mear. Con ganas de mear. Le decí la cosa por su nombre al pan pan y al vino vino. Domingo por la tarde ya cansado de curarme, de joder y de pichar. Papi, el tipo de mete duro. De eso ya. ¿De qué parte de Puerto Rico eres, mi hermano? Aguada. De Aguada. Espérate, si aquí llegó la gente de... No, esto es un party, aquí. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasó? Si un avión cruza la frontera entre Estados Unidos y Japón y se estrella el avión, ¿dónde entierran a los sobrevivientes? En Puerto Rico, papi. Aquí en Puerto Rico, si está cruzando la frontera de Estados Unidos. Nosotros somos puertorriqueños. Esto yo no sé qué más hacer con la gente, en verdad. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Y aquí de regreso en familia, tu programa todos los sábados a través de Estrella TV. Y hoy tengo aquí conmigo a Fior Dilon. Fior, cuéntame, esta mujer es extraordinaria, es una mujer poderosísima y me encanta su historia. Háblame un poquito de ti para que te conozcan. Gracias. Para mí es un privilegio estar aquí hoy y es una bendición muy grande
el trabajo que están haciendo ustedes, tratar de reconocer el trabajo que se hace en labor social aquí dentro de Central Florida y de la industria como tal de la belleza y de la moda. Estábamos hablando de moda. Háblame un poquito de ti. ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir muchas cosas de mí, pero dentro de mí la esencia como persona es más tanto ese deseo de siempre poder hacer la diferencia en la vida de alguien, en cualquier camino que Dios me disponga. Dentro de la belleza, dentro del fashion, dentro del entretenimiento, siempre va a haber, donde quiera que vamos, siempre va a haber alguien que va a necesitar de la orientación de nosotros y quizás hasta del entrenamiento que le podamos dar para que haga un mejor trabajo. Siempre hay un hueco para ayudar a alguien, sí señora. Siempre. Cuéntame, ¿qué has hecho tú? He hecho varias cosas. Yo sé que es mucho, pero vamos a hacerlo, explícame rapidito. Dime lo más importante, hablemos de fashion, hablemos de moda. Para mí lo más importante en realidad en la industria de la belleza es la plataforma que hay detrás de un certamen de belleza. Un certamen de belleza no es como la mayoría de la gente piensa allá afuera, que en realidad es tacones, un buen traje, estilismo, todo eso son complementos, pero en realidad el trasfondo de una reina y de un reinado debe de ser la plataforma de una labor social, que podamos aportar a nuestra sociedad y que podamos dar ese granito de arena para que las próximas candidatas, reinas, o cualquier tipo de persona que quiera desarrollarse en este campo pueda mostrar sus habilidades, porque todos tenemos habilidades detrás de nosotros, que siempre y cuando haya alguien que te descubra y te guíe por la guía correcta para tú pulir esos atributos. Bueno, excelente. Gracias por esa información, Fiora. Ha sido un gran placer y un gran honor para mí tenerte hoy aquí en Familia. ¿Qué tal, familia? Ya llegamos al final. De verdad que ya nos vamos tan rápido. No me quiero ir, pero sí nos vamos porque todo tiene su final. Nada dura para siempre. Así lo dijo Héctor Lavoe. Gracias a Latino 99 FM, nuestra emisora salsera, que está auspiciando a En Familia. También le quiero dar las gracias a nuestros auspiciadores. Oye, hablando de auspiciadores, está Jonathan. ¿Pero para dónde? Ay, mire este Jonathan. Se fue primero que nosotros, pero yo lo alcanzo porque vamos para mi casita, restaurant en Kissimmee. Así que nos vemos el próximo sábado, la misma hora, en el mismo lugar. Chao, pescado. Chao, hasta la próxima. Este sábado en familia a las 11:30 de la mañana por Estrella TV. ¡Te esperamos!